Ante los hechos ocurridos el pasado 20 de mayo en el Estadio Cuscatlán que han dejado luto en nuestro país, la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Primera División han decidido dar por finalizado el Campeonato Nacional 2022-2023. Hemos determinado dar por finalizado el Campeonato Nacional 2022-2023. Esto implica que el torneo Clausura 2023 se cancela sin tener un campeón y además la FESFUT aclaró que el equipo que desciende deportivamente es Asociación Deportiva Chalatenango. Esta información fue dada a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales. En este documento explican más detalles sobre la decisión tomada y además explican que su prioridad será reforzar las medidas de seguridad en los eventos de fútbol con el apoyo y asesoría internacional de FIFA y CONCACAF. De esta manera, buscarán garantizar la tranquilidad de los aficionados y todos los involucrados en estos eventos. Y al final del mismo informan sobre los tres clubes que representarán a El Salvador en el torneo internacional de CONCACAF, que serían Club Deportivo FAS, Jocoro Fútbol Club y Club Deportivo Águila. El comunicado finaliza diciendo que esta medida se ha tomado de esta manera en atención a la gravedad de los hechos y a la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de los escenarios deportivos. Mientras tanto, las autoridades salvadoreñas continúan realizando las investigaciones sobre el lamentable suceso del sábado 20 de mayo para dar con los responsables.